En Centroamérica, la cocaína, el crack y hasta la marihuana son drogas consumidas por quienes antes ingerían alucinógenos como pega y hongos, alucinógenos que distorsionan la conciencia y hacen ver cosas que no existen. El primer lugar lo ocupa Panamá, con índices altos de consumo, como también de formas de adquirir las drogas, como de un más fácil acceso. Ahora, en cuanto a las edades, estamos casi los cuatro países que hago mención, como El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá, que están casi en el mismo promedio de edad, que el consumo de drogas está iniciando como de 12.5 años a 13 años de edad. El tipo de droga más consumida varía según el país centroamericano. En El Salvador, se ha explotado un mayor consumo en crack. Quizás ese es el consumo de droga que hoy en día está siendo como más popular entre la población de drogadictos en nuestro país. En Honduras parece ser el éxtasis. Le llaman la droga del amor porque esto inhibe la moral de la mujer. En Guatemala, nos han comentado de algunas sustancias ilícitas que se están dando, como le llaman ahora las drogas de diseño, que se dan mucho el consumo dentro de las discotecas. La gente que tiene más posibilidades ya puede consumir drogas de mayor pureza o cocaína de mayor pureza. Entonces, depende mucho de su capacidad económica hacia cuál tipo de drogas se van a ir a enfocar, ¿verdad? Mientras tanto, los médicos y terapeutas advierten de los daños que causa la droga tanto en la salud como en el entorno de la persona. Hogares desintegrados, jóvenes sin espíritu de superación, jóvenes que se han dado por vencido ante las drogas. Los síntomas de abstinencia, los síntomas de dependencia, que son, digamos, problemas de ansiedad, de hipertensión, de sudoración, de temblor. Y los síntomas psicológicos, que pueden ser alucinaciones, pueden ser una angustia extrema. La gente se vuelve cada vez más descuidada con sus quehaceres habituales. Por su parte, las autoridades y las organizaciones que luchan contra el consumo de drogas toman y proponen medidas para atacar el problema. En Honduras, por ejemplo, un plan gubernamental trata de fortalecer los valores. Creo que hay una crisis de valores y tenemos que fortalecer esa área, comenzando en nuestros hogares, tratando de apropiar a los padres de familia del proceso educativo de sus hijos, pero que también fortalezcan la formación de valores en sus hogares. Se debe de hacer un combate frontal. Ese ataque frontal debe de ser a través de llevar el conocimiento a las escuelas, adolescentes, preadolescentes, llevar ese mensaje de lo que va a provocar la droga posteriormente al consumo de ella. Para TVN Noticias, Jorge Gestoso, Washington.